Pero esto no lo sabe decir el PP. Pues lo tiene que decir el PP, lo tiene que decir Santiago Pascal y todos aquellos que, que defienden la libertad y la libertad de elección. Porque esto es fundamental. Pero no lo saben hacer. Eh, lo que decía, dos hospitales públicos en Vigo, los únicos que hay en estos momentos, eh, eh, los ha hecho el Partido Popular. Un hospital. En Lugo Nuevo, el único que hay, un hospital en Orense, el único que hay, los ha hecho, y el Hospital de Santiago, que ha sido un referente universitario, que es un referente eh, para Galicia y para la, la sanidad española. Por lo tanto, no sé qué vienen a decir estos señores que van a hacer cuando no lo han hecho. Y lo que lo único que han hecho ha sido el diseño de la atención primaria. que ha llegado al traste en toda la, en toda la sanidad nacional. Esto, esto, esta crisis del modelo sanitario que se creó en los años 80, eso sí, por el Partido Socialista, naturalmente que es Un, un un una frustración enorme, se ha gastado mucho dinero, no digo que no se necesite financiación en la sanidad primaria como se necesita en la pública, pero la sanidad primaria necesita una revisión absoluta que creo que vamos a empezar a tratar en esta emisora. O sea, no tenemos más remedio que decir que es la pieza fundamental y no apuntan por ahí el decir que nos va a recibir el, 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 el médico de cabecera, que no lo llaman médico de cabecera, porque, porque, porque odian la palabra de relación. El médico de cabecera lo elige el enfermo y esto lo odia el Partido Socialista. Por lo tanto, no creo. Que si estuviera enfrente alguien que supiera un poco de esto, naturalmente, era para destronar al, al, al Partido Socialista cuando organiza una manifestación como la que, como que va ideologizada y sobre todo manipulando al, al, al ciudadano. Porque hablar, hablar mal de la sanidad es muy fácil, pero saber cuáles son las culpas hay que, hay que saberlo.